Muy buenas a todos, soy Silcret y hoy os voy a enseñar cómo podéis conseguir el amuleto Baal. Lo primero de todo que quiero hacer es dar las gracias a todas las personas que habéis estado en los dos lives que hice para ayudarme a completar la Pokédex de Kalos. ¿Por qué? Pues porque para conseguir el amuleto Baal tenemos que tener vistos en la Pokédex, no capturados, no es necesario estar capturado, a todos los Pokémon de las tres Pokédex. Pokédex Kalos Centro, Costa y Montaña, ¿vale? Lo enseño así rápidamente, simplemente, ¿veis? Que no hay ningún hueco. Bueno. Aquí esto sería una. Pues eso, todas. Como os estoy diciendo, simplemente no hace falta tenerlos capturados sin haberlos visto. ¿Veis que no me falta ninguno? Y bueno, la mejor forma de comprobar que no nos falta ningún Pokémon es ir a ver al profesor Ciprés y que compruebe nuestros Pokédex. Así que vamos a ir para allí, a la planta 2. Y vamos a hablar con él. Bueno, pues nada, por aquí. Vamos a ver. Veamos, déjame echarle un vistazo a tu Pokédex. Vamos a dar la primera. Veo que has descubierto 150 Pokémon en la zona central de Kalos. Tan, 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 tan. Pram. Enhorabuena, has descubierto a todos los Pokémon que habitan en la zona central de Kalos. Veamos, déjame echarle un vistazo a tu Pokédex. Bueno, pues vamos a darle ahora a Costa. Veo que has descubierto 153 Pokémon en las costas de Kalos. Música ultra épica por la Pokédex. Enhorabuena, has descubierto todos los Pokémon que habitan en las costas de Kalos. Veamos, déjame echarle un vistazo a tu Pokédex. Pues ahora en la montaña. Veo que has descubierto 151 Pokémon en las montañas de Kalos. Y bueno, si suena esta música de fondo, dad por supuesto que es porque está completa, ¿vale? Enhorabuena, has descubierto todas las especies de Pokémon que habitan en las montañas de Kalos. Veo que te has tomado en serio tu tarea de encontrar Pokémon. Toma, aquí tienes un regalo de mi parte y a seguir así. Si el que te ha obtenido, un amuleto Baal. Y se mete en el bolsillo de objetos clave. Si llevas un amuleto Baal, tendrás más posibilidades de encontrar un huevo en la guardería Pokémon. Y eso exactamente es lo que hace, ¿vale? Cuando tenemos las tres Pokédex de Kalos con los Pokémon vistos, nos darán el amuleto Baal. Que como bien nos ha dicho el profesor, es un misterioso amuleto redondo que aumenta la posibilidad de encontrar huevos en la guardería Pokémon. Que para criar Pokémon realmente va a ir muy bien porque os va a dar los huevos mucho antes. Y ya sabéis que con un Pokémon con cuerpo llama y el Poderó, incubación, abriremos y criaremos mucho más rápido. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido. Si es así, darle a like y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.